La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, en su visita al Alcázar de San Juan, ha pedido a Emiliano García Page que frene los presupuestos generales del Estado, ya que la diputada regional considera que no defiende los intereses de los castellano-manchegos. Pues desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha queremos que realmente lo que dice Page sea verdad. Y Page puede impedir que los presupuestos de España no sean los presupuestos pactados con los políticos que están imputados, condenados por terrorismo o condenados por sedición. Estos presupuestos los puede frenar Emiliano García Page de una manera muy sencilla, y es que los 9 diputados del Partido Socialista que tiene Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados voten en contra. Así de fácil. Merino hacía referencia a las últimas declaraciones del presidente autonómico en las que expresaba su rechazo al apoyo de Bildu a los próximos presupuestos generales. Cualquiera de nosotros no puede aprobar unos presupuestos que vienen respaldados por partidos políticos que no creen en España. Y por lo tanto es inmoral, totalmente, al menos que inmoral, que el dirigente de Unidas Podemos, que está imputado, sea el que decida el destino de España y de los españoles, que el coordinador general de Bildu, que ha sido condenado por terrorismo y que no ha pedido perdón ni a las más de 800 víctimas, ni a sus familias, ni tampoco ha condenado el terrorismo de ETA, sea el que decida el destino de España y de los españoles, como también es inmoral que decida nuestro destino, el de España, los dirigentes independentistas de Esquerra Republicana que han sido condenados por sedición. El Partido Popular ha señalado que no son buenos para la región, ya que los presupuestos socialistas de Pedro Sánchez hace que Castilla-La Mancha sea la segunda región de España con más recortes en inversión. Miren, en los anteriores presupuestos, los que fueron aprobados por el Partido Popular, en Castilla-La Mancha se nos garantizaba una inversión de 288,63 euros por castellano manchego. Pues bien, en este 2021, con los presupuestos del Partido Socialista de Pedro Sánchez, la inversión por castellano manchego es de 208,56 euros por cada habitante de esta región. Es decir, nos quedamos por debajo de la media casi un 19%. Somos la segunda región de España en la que menos dinero se invierte. Por ello han asegurado que debido a este recorte que impone Sánchez a Castilla-La Mancha, la comunidad pierde con estos presupuestos más de 200 millones de euros y la imposibilidad de llevar a cabo proyectos necesarios como la autovía Ciudad Real-Toledo o la tubería Llanura Manchega. Pero fíjense, en inversiones en infraestructuras en ferrocarril, y aquí Alcázar de San Juan es una localidad que estaría muy interesada, pues hemos pasado de tener en el 2018 110 millones de euros para invertir en las líneas de ferrocarril, y los socialistas de Pedro Sánchez no lo recortan hasta los 93,9 millones de euros. Esto va a suponer que el corredor de alta velocidad Alcázar de San Juan Jaén pues no se puede hacer. Por último, Lola Merino ha pedido un plan de rescate para las familias, autónomos y pymes y se ha mostrado en contra de la subida de impuestos por ser una medida que va a agravar a las clases medias en esta situación tan delicada que vive España como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.